represento a Aves Argentinas, una institución que tiene 103 años y que este año, en el 2019, inauguró su programa del Bosque Atlántico. Tenemos una sección sobre aves de la Argentina aquí en Misiones Online. Y bueno, la idea es trabajar por la conservación de la selva misionera y estamos haciendo esfuerzos por tres nodos: el Gran Iguazú, Yabotí Corredor Verde y los campos de Misiones. Entonces, con amigos fotógrafos, naturalistas, dijimos, bueno, pongamos en valor a esta ecorregión tan valiosa, singular, única, que tiene nuestra provincia colorada, ¿no? Y organicemos algo que bueno, nos sale bien, que queremos compartir con mucha gente aquí en Posadas, que es unas jornadas con charlas sobre naturaleza enfocadas al sur misionero, a los campos del sur misionero, y al tiempo mostremos la belleza, ¿no?, de esta ecorregión para que la gente se enchamigue con los campos. Cuando uno hable y piense en Misiones, no solamente se le vaya la vista a esas maravillosas cataratas del Iguazú y a la selva densa del norte, sino que también ponga el ojo y reparen en estas pampas que tenemos, que también las tenemos que conservar y proteger, ¿no? Así que ese es un poco el motivo de estas jornadas, poner en valor los campos a partir de las 19 horas aquí en el Centro Cultural, ¿no?, de la Costanera. Bien, ¿en qué va a consistir específicamente la jornada? ¿Va a haber una muestra fotográfica? ¿Quiénes van a exponer? Exacto, sí, el remate es una muestra fotográfica por cuatro fotógrafos misioneros, uno que está en Oberá en este momento, no pudo venir, Sergio Moya, Damián Lozano, que está aquí con nosotros, Marcelo Bionexac, creo que está bien dicho, y también Nico Pavese, maestro, feliz día para todos los maestros. Y bueno, es el remate, esta muestra fotográfica de unas 30 fotografías, creo, sobre aves del sur, y al tiempo, antes de eso, unas charlas temáticas donde Ernesto nos va a hablar con un pantallazo general sobre fauna y flora del sur de Misiones. Paula Bertolini, de la Fundación Temaiquén, nos va a contar sobre dos joyas naturales que son las reservas de Osununú y Urutaú. José Radins, sí, del vivero de nativas, va a hablar sobre nativas frutales, ¿no?, de la provincia. Y bueno, después también los fotógrafos van a comentar alguito sobre las fotos que vamos a tener la suerte de ver. Y yo les voy a contar sobre un libro que lanzamos hace un tiempo con Tito Naroski, un observador de aves bastante conocido, el manual del observador de aves, ¿no?, compartir con la audiencia que se acerque, los amigos y las familias que estén a las 19 hoy en el Centro Cultural de la Costanera, bueno, este nuevo trabajo que sacamos el año pasado, ¿no? Esto lo estamos haciendo, además de con el Centro Cultural, con el Ministerio de Ecología, ¿no?, apoyando estas acciones del programa de Bosque Atlántico de Aves Argentinas. Y bueno, creemos que va a ser una linda fiesta porque la muestra va a estar durante todo el mes aquí en Posadas, y la idea es ir después de gira, ¿no?, por otras ciudades y localidades del sur provincial, ¿no? Porque, bueno, como decimos en el lema de la muestra, el sur también existe y es más allá de Posadas también, ¿no? Entonces queremos que el día de mañana esté expuesta en Candelaria, ¿por qué no?, en Loreto, en Roca, de donde es Ernesto, en Apóstoles, en Oberá, ya un poquito más al norte, como para entusiasmarnos, ¿no?, con la naturaleza, y que lógicamente, como final feliz, tengamos más reservas naturales, más gente educada en temas ambientales, más gobiernos municipales también sensibles a estas cuestiones, ¿no?, y que dispare, ¿no?, en positivo para muchas latitudes, ¿no? ¿Es ese el objetivo y lo que los moviliza a ustedes, generar esta conciencia y esta acción ciudadana, digamos, en torno a lo que tenga que ver con la fauna? Sí, sin duda, ¿no? Y creemos que la sensibilidad es ante todo, ¿no? La sociedad sensible es la que se moviliza. Y creemos que el trabajo de estos cuatro titanes de la fotografía ayuda, ¿no? Porque muestra belleza, muestra trabajo, digamos, en territorio, muestra viaje, muestra sudor colorado, y bueno, de alguna manera está lindo que ellos compartan, ¿no? No solamente y es la fotografía ir al monte a sacar fotos, también es importante compartirla para que otros chicos, chicas de la provincia despunten este vicio de la fotografía y de la observación de aves y lo muestren, ¿no? Porque yo creo que esto llega
a destinos que no imaginamos cuando estamos organizando esta muestra. Bien, bueno, vamos a hablar un poco con los chicos que están en medio, ellos son Marcelo y Damián. Son fotógrafos y tienen esta, bueno, hacen esta actividad que es el avistamiento de pájaros y de sacarle fotos, ¿no? ¿Cómo notan ustedes que está esta actividad acá en Posadas, en Misiones o en el Sur Misionero? Bueno, mi nombre es Marcelo y estamos, notamos que está en creciente desarrollo, digamos, por la cantidad de amigos que tenemos. En mi caso, tengo un grupo de amigos que llevamos más de 5 años recorriendo la Tierra Colorada, fotografiando, tratando de mostrar la belleza de la avifauna de esta provincia media diversa, tanto de los campos del sur y sus isletas de selva que recorren los cursos fluviales. Así que tratamos de mostrar un poco los inambúes, las coloradas, bichos de campo, tanto como las tobacas y los chululúes que son de las selvas en galerías, ¿viste? Y bueno, en esta muestra vamos a mostrar un poco de la belleza que tiene esta misión, es que, como dije, es mega diversa. Bien, le pregunto a Damián, ¿qué fue primero? ¿Fue la pasión o el compromiso con la flora, con la fauna y después el avistamiento? ¿O a medida que uno va llevando adelante esta actividad se va comprometiendo también con la causa? Sí, yo primero arranqué, siempre me gustó la naturaleza y arranqué primero avistando aves. Uh-huh. Y es un camino de no retorno. Uh-huh. Empezás a mirar y te empezás a meter y bueno, también descubrí en Aves Argentinas la Escuela Argentina de Naturalistas y bueno, estoy haciendo esa carrera y eso te abre a otros caminos también y empezar a mirar flora, fauna, insectos, todo. Y bueno, la fotografía ayuda mucho. Claro. Ayuda mucho en poder identificar cuando estás aprendiendo, porque sacás la foto y después puedes identificar y bueno, y después mostrarla. Las aves, bueno, en su mayoría vuelan y por ende son muy escurridizas para el fotógrafo. Me imagino que debe ser difícil encontrar el foco, la configuración. ¿Cómo es esa parte técnica? ¿Cómo se encuentra a un ave para fotografiarla? ¿Lleva mucho tiempo? ¿Caminan? ¿Acampan? ¿Cómo? Sí, se recorre mucho. Yo soy más nuevito, yo ahora unos 4 años y medio, 5 que estoy. Él es el más experimentado, pero sí se recorre mucho y paciencia. ¿Hay algún llamado para las aves o cómo se hace? Y en realidad tratamos de que no se utilice ese método que se llama playback, que es llamar al ave como para fotografiarle, conseguir una fotografía mejor. Por ahí sí, cuando vas a la selva que tenés, acampás varios días, tenés más posibilidades de no utilizar ese método y verlos en su hábitat natural, digamos, en su comportamiento natural en la selva, ¿viste? Que es lo que tratamos de hacer. Ahora, cuando ya es un poco más difícil, hay bichos de selva que son siempre están ocultos y lo utilizamos más para investigación, para tratar de sacar un bicho, reconocerlo bien, saber si responde, se utiliza llamado para saber si responde, si genera el mismo canto, se compara y ahí se identifica bien la especie. Para eso yo creo que es más esa herramienta. Y lo demás, tratar de hacerlo a observación, primero observar, tratar de identificar, y ahí tomar una fotografía. Es muy difícil no tanto en el campo, sino en la selva es mucho más difícil, porque en el campo vos tenés más espectro visual, podés ver mejor las especies, y en la selva no, en la selva tenés pequeños... claros, digamos. No, tenés pequeñas picadas donde entrás y los bichos... Se utiliza más el oído para identificar que la fotografía, pero sí, es mucha paciencia, es apostarse, en muchos casos apostarse, camuflarse, tratar de estar bien ocultos, cosas de que los bichos no sientan tu presencia y poder ahí retratarlos y conseguir la mejor foto posible. En mi caso, yo... ya hice un pasito más, estoy más con el tema de la investigación, por ahí escribir un poquito más sobre comportamientos, especies poco conocidas, nidos poco conocidos, y publicar trabajos así.
pero sigo con esa pasión por la fotografía y más que nada la observación de aves. Bueno, vamos a hablar con Ernesto. Él es, bueno, naturalista, conoce mucho sobre la fauna misionera, la flora y la fauna misionera. Y te quería preguntar, en el marco, bueno, de esta jornada, ¿cuál es la belleza en torno a la fauna de las aves puntualmente que ofrece el sur misionero? Bueno, hay diversas especies. Uh-huh. Bueno, posadas, por ejemplo, cerca de 300 especies se pueden encontrar tranquilamente. O sea, entre ese grupo de especies, la belleza depende de la persona que lo mira. O sea, qué sé yo, hay especies muy bellas como el picaflor zafiro, que hay, que están en posadas y en los alrededores, ¿no? Generalmente atraídos por bebederos artificiales o por flores. Después también hay algunas aves amenazadas. No sé, hay un pequeño pajarito, tachurico ludo, que es un emblema, digamos, muy buscado por observadores de aves de todo el mundo. Y cuando vienen a la zona sur de Misiones o al noreste correntino a buscar ahí a los bichos estos porque están, digamos, son fáciles de ver y son de accesibilidad, ¿no? Después hay otras especies, caso del tordo amarillo, por ejemplo, que es una especie muy amenazada, que tiene distribución muy restricta en Misiones, en contados lugares se lo puede ver, y es más bien ocasional o temporal, digamos. Y bueno, esas son especies que atraen, digamos, y a la gente le llama la atención, ¿no? El sur, o sea, Misiones tiene esa particularidad, que de la mitad para arriba es selva, digamos, paranaense, y después cambia un poco el paisaje. ¿Cuáles son las características del paisaje? Bueno, es un tercio de la provincia es campo, o sea, toda la zona sur. Si hacemos una línea imaginaria, empezaría en Corpus, hace como un vértice, digamos, con Leandro N. Alén y San Javier, digamos, al sur campo y al norte selva. Eso era históricamente, ¿no? El paisaje de campos es campo y manchones de selva o selvas ribereñas sobre los arroyos, digamos. En algunos lugares domina campo, en otros lugares domina selva. Digamos, a medida que nos vamos alejando de Iguazú, por ejemplo, vamos teniendo selva, van apareciendo pequeños fragmentos de campos y eso va cambiando a medida que nos acercamos, ponerle a posada, vamos teniendo más campos y con algunos manchones de selva, ¿no? Y si seguimos hacia Corrientes, vamos eliminando la selva, digamos, y vamos teniendo solo campo, ¿no? Es la transición, digamos, entre lo que es la selva atlántica y lo que es el Gran Chaco, ¿no? Otro bioma. Me decías que hay especies amenazadas acá en la región. ¿Qué amenaza con su existencia? ¿Es el factor humano, climático? Y hay una mezcla de todo un poco. O sea, el aspecto humano es el principal, ¿no? El cambio del hábitat, por ejemplo, es uno de los más graves, digamos. Que sería cuando, la urbanización, por ejemplo. Urbanización, la expansión de la frontera agrícola, forestaciones, grandes obras, por ejemplo. Si nosotros pensamos que tenemos 3 hidroeléctricas planeadas, digamos, 2 de ellas están en la zona de campo, y eso afectaría, digamos, hábitat de pastizales naturales. Digamos, y la suma de cosas sucesivas, ¿no? El mismo traslado de la población hacia otros ambientes, digamos, hace que los ambientes naturales sufran a cambio de la transformación, ¿no? Y otros aspectos, por ejemplo, cuando una especie está muy, muy amenazada, ya entran a jugar aspectos de la salud de la especie, digamos, aspectos, por ejemplo, de parasitismo de otras especies. El caso del tordo amarillo está sufriendo parasitismo del tordo renegrido y eso afecta, digamos, en la reproducción a la especie. Entonces, son otros elementos, digamos, que intervienen, digamos, cuando la especie está muy amenazada, ¿no?